Muy buenas, Padawans de la Galaxia. Si queréis conocer el misterio del aprendiz oscuro, clon de Starkiller, que sería el final alternativo del poder de la Fuerza 2, quédate en este vídeo. Si estáis pensando en adquirir un sable de luz, podéis hacerlo a través de N-Sabers, el mejor fabricante de réplicas de espadas láser. Además de una gran variedad, con mi código HELLOTHERE tendréis un 7% de descuento en cualquier sable. Además, no olvidéis que si compráis en Amazon a través de mis enlaces en la descripción, sea lo que sea, estaréis ayudando mucho al canal. Simplemente tendréis que hacer clic en el enlace y buscar el producto que queréis y comprarlo. Ahora sí, os dejo con el vídeo. Creado en el mundo oceánico de Kamino alrededor del 1 antes de la batalla de Yavin, el aprendiz oscuro era un clon de Galen Marek, el aprendiz fallecido de Lord Sith Darth Vader, crecido como parte del esfuerzo de Vader para crear un aprendiz perfecto y sustituto obediente para ocupar el lugar de Marek. Varios clones habían llegado antes que él, todos los cuales habían sido entrenados usando destellos de memoria de la vida de Marek original. Estos predecesores no habían cumplido las expectativas de una forma u otra, ya sea por razones genéticas, defectos o sucumbir a las emociones de su plantilla y posteriormente fueron descartados. Tras su despertar, presidido por Vader, el aprendiz oscuro se enfrentó a los recuerdos de Marek, específicamente los sentimientos del hombre por su expiloto, la capital imperial convertida en rebelde, Juno Eclipse. Inmediatamente preguntó sobre su paradero, pero Vader anunció que ella era irrelevante. Lo único que importaba era lo que había que hacer. Esto, sin embargo, no impidió que el aprendiz oscuro preguntara quién era Marek en el futuro. Cuando se lo preguntó, Vader repetidamente consideró innecesario responder directamente. Más bien, afirmó que el clon había heredado los recuerdos, pensamientos y sueños de un hombre destrozado, uno mucho menos poderoso que el aprendiz oscuro. Como efecto secundario del proceso de clonación, poseía tanto las habilidades como las debilidades de su plantilla genética. El aprendiz oscuro fue entrenado en combate con sables de luz contra varios droides de entrenamiento Sith. Después de ver su progreso, Vader le mostró las plataformas de clonación en Ciudad Timira, que mostraban a todos sus hermanos rechazados encerrados en éxtasis. El clon estaba decidido a superar a todos los demás, pero tenía curiosidad por saber cuántos le habían precedido. Vader ignoró la pregunta, en cambio le dijo al aprendiz oscuro que el único número que importa era la cantidad de clones que se necesitarían si fallaba como el resto. Vader le advirtió que si no podía superar las emociones de Marek, fracasaría como sus predecesores. Con el tiempo, el técnico líder en clonación notó que el aprendiz oscuro pudo compartimentar las impresiones de memoria utilizadas para entrenarlo, logrando así lo que todos los demás habían fallado. El clon pudo almacenar los recuerdos de Marek independientemente de los suyos, liberándolo de las limitaciones de su plantilla. Con el aprendiz libre de los recuerdos de Marek, Vader lo llevó a una cámara donde se guardaba el cuerpo sin vida de su plantilla. El clon entendió el significado del acto y su maestro creyó que él, a diferencia de todos los demás antes que él, tendría éxito. En un combate de entrenamiento contra los holodroides, el aprendiz oscuro pudo superar las emociones de Marek, derribando a un droide con la apariencia de la capitana Juno Eclipse. Para Vader, el clon reveló su disgusto y odio por las debilidades de su plantilla y su orgullo por poder superarlas cuando los que le precedieron habían fracasado. Satisfecho, Vader respondió que estaba casi listo para su prueba final. Durante las etapas finales del entrenamiento del aprendiz oscuro, un clon renegado de Marek, que previamente había huido de Kamino, se unió a la Alianza Rebelde en un ataque a las instalaciones de clonación de Ciudad Timira. Vader tenía la intención de usar la batalla como una prueba final para el aprendiz oscuro, atrayendo a Starkiller a una trampa encima de la aguja de clonación. Antes de partir para enfrentarse a Starkiller, Vader le ordenó al aprendiz oscuro que esperara hasta que necesitara su ayuda. El aprendiz anunció que estaba listo para cumplir el propósito de su creación. Sin embargo, la trampa no salió según lo planeado. Starkiller venció a Vader en un duelo con sables de luz, pero se negó a derribarlo, habiendo tenido previamente una visión en la que fue asesinado por un nuevo aprendiz de Vader, el Starkiller renacido, cuando intentaba matar a su oponente. El Lord Sith fue capturado por la Alianza al concluir la batalla, sin interferencia del aprendiz oscuro. Esto quiere decir que en leyendas, en algún lugar de la galaxia, sigue existiendo este aprendiz oscuro. Final no canónico. En el final del lado oscuro no canónico del poder de la Fuerza 2, el jugador, como clon de Galen Marek, elige derribar a Darth Vader. Sin embargo, antes de que esto pueda suceder, una hoja de sable de luz aparece repentinamente a través del pecho del clon. Una figura encapuchada, que ha usado un dispositivo de camuflaje para acercarse al clon, se revela como la portadora de la espada.
procede a vencer al general Jedi Rancota en un breve duelo antes de estrangular con la fuerza al general y empujarlo a él y a varios soldados rebeldes al océano mientras los Terror Troopers se ocupan de los soldados rebeldes restantes. Vader se acerca al clon moribundo de Marek y le anuncia que mintió sobre el fracaso del proyecto de clonación, mientras la figura encapuchada se revela como el aprendiz oscuro, el clon perfecto de Galen Marek, cuya inmersión en el lado oscuro se reflejaba físicamente a través de su piel pálida y amarillos ojos. Con el ataque rebelde repelido, Vader elogia a su nuevo asesino por haber tenido éxito en su desafío final. El clon obediente se arrodilla ante Vader, quien le asigna la tarea de tomar el Sombra Furtiva para encontrar y eliminar a los rebeldes supervivientes dispersos por toda la galaxia. Cuando se marcha, el aprendiz oscuro se toma un momento para mirar el cuerpo sin vida de Juno Eclipse. Sin sentir emociones por ella, se levanta la capucha y continúa su camino. Escoltado por un grupo de cazas Tai, el aprendiz oscuro entra al hiperespacio para cumplir sus órdenes. En el contenido disponible para descargar, el aprendiz oscuro participa en una versión alternativa de la batalla de Endor. Los restos de la Alianza Rebelde lanzan un ataque contra la segunda estrella de la muerte sobre la luna del bosque de Endor, rechazando a las fuerzas imperiales y obteniendo acceso al búnker del generador de escudos con la ayuda de los Ewoks nativos. Darth Vader envía al aprendiz oscuro a la luna para hacer frente a la amenaza, mientras Vader permanece con el emperador Palpatine a bordo de la nueva estación de batalla. Al aterrizar el Sombra Furtiva en Endor, el aprendiz oscuro lucha a través de rebeldes soldados y Ewoks en camino al búnker, destruyendo el transbordador de la Alianza en el proceso. En la base, el aprendiz se enfrenta al contrabandista Han Solo y Chewbacca. Este último se ha apoderado de una TST para proteger la entrada del búnker. El clon mata al dúo antes de entrar al búnker, donde procede a matar tanto a los rebeldes como a los imperiales. En el corazón del búnker, el aprendiz oscuro se encuentra con Leia Organa, la princesa alderaniana que se convirtió en Jedi después de la muerte de su hermano gemelo en el planeta Hoth. Los dos se enfrentan en un duelo, con Organa intentando usar la maquinaria del complejo contra su oponente. El aprendiz vence repetidamente a Organa, lo que obliga a que la pelea continúe en el techo del búnker. Aunque el clon oscuro está impresionado por las habilidades de Organa, sus propias habilidades le permiten dominar y matar a la mujer Jedi. A bordo de la Estrella de la Muerte, el emperador se deleita con la victoria imperial antes de revelarle a Vader que sabía de la existencia del aprendiz oscuro. Palpatine amenaza con matar a Vader por conspirar para derrocarlo. Vader activa su sable de luz en un intento de derribar a su maestro, pero Palpatine lo obliga a arrodillarse con una ráfaga de relámpagos de la fuerza. Procede a ordenar al capitán Sarkly que tome sus fuerzas y mate al aprendiz en Endor. Mientras el clon oscuro medita cerca del cuerpo de Organa, siente el acercamiento de varios destructores estelares y abre los ojos. Personalidad y rasgos. A diferencia de los clones que lo precedieron, el aprendiz oscuro pudo superar las emociones de Galen Marek, convirtiéndolo en el único éxito en un proyecto lleno de fracasos. Para deleite del técnico clon líder que observó su progreso, el aprendiz logró aislar los recuerdos de Marek original. Como resultado, el clon podía diferenciar entre sus propios pensamientos y los de su plantilla genética. El aprendiz oscuro llegó a despreciar su modelo por sus emociones y fracasos, y finalmente sintió orgullo por superar esas debilidades que habían inhibido a los clones que le precedieron. Poderes y habilidades. El aprendiz oscuro, creado a partir de la plantilla genética del antiguo aprendiz de Darth Vader, poseía las mismas habilidades y potencial de fuerza que su progenitor. Durante su tutela en camino, el aprendiz oscuro fue entrenado en combate con sables de luz contra múltiples droides de entrenamiento Sith, usando la forma de combate de doble hoja conocida como Jar Kai. A medida que avanzaba el entrenamiento del clon, Vader le dijo al aprendiz oscuro que se había vuelto más poderoso en la fuerza que el Starkiller original. En el momento del ataque rebelde a camino, la profunda inmersión del aprendiz oscuro en el lado oscuro de la fuerza le hizo manifestar sus efectos físicos, palideciendo su piel y enrojeciendo su iris. Bien, si os ha gustado el vídeo, no olvidéis dejar un like, un comentario y suscribiros. No olvidéis tampoco compartir el vídeo con más Padawans. Yo soy Icarus y recordad que la fuerza os acompañe.